Hace 2 meses han entrado aquí, pero como le digo, eso es cerca de las 12 han entrado y bueno, no había nadie aquí, pero así habían entrado y nosotros cuando venimos ya estaba todo abierto y por eso 3 garrafas han llevado de aquí. No sé qué más hubieran llevado, por eso yo creo que hemos hecho equivocar porque llegamos y escaparon. Justamente dice que había ahí un auto parado, yo no me di cuenta, para qué voy a decirte, pero ahí había un auto y en ese se habrán ido, pues. Sí, mucha inseguridad, porque esta de aquí de los estes mucho nos perjudica. Siempre de día le roban en esta calle así a los que caminan, chicos, chicas. ¿En qué vienen? Vienen en motos. En motos vienen. De ya dos ya, gente. Ya no. Sí, estamos cansados. Lo que pasa, queremos que esta barda, lo que quisiéramos que lo levantaran, no sé, porque además de eso nos trae mucha enfermedad, mucho mosquito. Porque mire, ayer justamente cuando me fui a trabajar a eso de las 2 de la tarde, yo me vine a mi domicilio, me encontré justamente que la puerta de mi cocina estaba abierta y se llevaron garrafas y no sé qué otras cosas más se han llevado, porque la verdad no entiendo a qué hora fue ni en qué momento, porque yo tengo aquí una inquilina que vive acá y es licenciada y trabaja aquí también en el Che Guevara. Y aquí tengo los vecinos que también entre nosotros nos cuidamos, pero es que a veces no se puede, no sabemos en qué momento nos descuidaron ni nada de eso. Incluso otras noches, ¿sabe qué? Yo suelo salir porque mi hija siempre se levanta a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana por su leche, salgo a lavarle los biberones y encuentro siempre las motos volteando por este lugar. Esta zona es muy peligrosa y hace mucho tiempo, mire, que venimos reclamando así en la OTV, pero no nos hacen caso también. Que aquí vivimos puros señoras, tenemos nuestros hijos, trabajamos y hace tiempo yo vivo y aquí nunca nos pavimentan y ahora esta barda también nos da miedo porque a veces mi hija de mí también son jóvenes y de noche, hasta de noche a veces trabajan, le largan de su trabajo y es peligroso, pues le asaltan. Ya una vez ya le quisieron asaltar, más bien por los vecinos que salieron, no le asaltaron a mi hija. Este monte de acá, pues por culpa de estos montes que se entran a las casas, ni un rato uno puede dejar la casa un rato sin nosotros, ¿no? Pero los policías no hacen nada, pues pasan por acá y nada más, pues. Y cuando uno les llama, ni siquiera vienen también. Seguilo, seguilo, siendo me han dicho, y seguido hasta la policía, y después ahí me han cobrado, después a las 2 de la tarde, yo enojándome me vine de la policía, y cuando llegaron 2 de la tarde a mi puesto diciendo, su comisión tiene que pagar, señora. ¿Yo de qué le voy a pagar? Yo no te he llamado. Eso así, por eso yo digo, si lo llamamos, más seguro que nos van a cobrar el comisión. Yo no sé llamar, yo, ¿por qué lo voy a decir?